escuchar. Buenos días, damos inicio a una nueva edición de Tu Voz en Betel para conversar esta mañana sobre los 500 años de reforma. Nuestro invitado es el reverendo Milciades Narro, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, pastor? Doctor, muy buenos días. Le saludamos en el nombre de Jesucristo. Saludo también a nuestros amables radioyentes. En el nombre de Jesús, a todos ustedes, en gozo muy grande participar en esta hora, en este maravilloso programa. Pero ¿cómo hablar de la reforma si no hablamos de Martín Luther, Martín Lutero? Indudablemente la reforma que en estos días estamos recordando, todo este hecho histórico, realmente se inicia, yo diría, no lo que hizo Martín Lutero, sino que la palabra de Dios hizo en el corazón de Martín Lutero. Ahí se inicia la verdadera reforma, porque eso es algo grande y glorioso, lo que él, al leer la palabra de Dios, fue cambiado, transformado y liberado, y le hizo ver lo que no había en aquella iglesia que estaba formándose. Claro, entiendo que mucho tuvo que ver este movimiento que finalmente impulsa Martín Lutero, la creación de la imprenta, ¿no? Indudablemente ahí estaba en ese entonces Gutenberg, ¿no? Era inclusive un amigo de Lutero, y Gutenberg fue el que apoyó mucho la... Estaba recién iniciando también su nuevo sistema de impresión y aprovechó, pues no fue, fue un ambiente, no de casualidad, sino que Dios lo tenía, digamos, preparado. Nosotros sabemos cómo Dios hace las cosas, y ahí se unió justamente a la tecnología que estaba iniciándose con... también con el proceso que se inicia de reforma en esta nueva etapa de lo que es la expansión de la palabra de Dios. Claro, la Biblia fue el primer libro que usó esta imprenta de Gutenberg, ¿no? La imprenta se usó para masificar, para que toda la gente tuviera acceso y leyera directamente la Biblia, de eso se trata. Y justamente eso, uno de los aspectos era ese, porque recuerde que el proyecto que tenía la organización religiosa entonces era que solamente el Papa y solamente ellos podían leer la palabra de Dios. Y es más, en su solo idioma. Entonces ahí está el propósito de Dios al tener a Gutenberg precisamente en ese momento y preciso para usar esa imprenta y empezar la edición de este libro que sería, que llamamos la Biblia, y que se inicia indudablemente en esa etapa para dar a conocer en los diferentes idiomas, y se sabe que el mismo que lo tradujo en el alemán, ¿no? Claro, porque la gente no tenía acceso a qué cosa es lo que decía la Biblia, porque era algo reservado para los sacerdotes, para la iglesia, y les hablaban en un idioma que ni podían entender, ¿no? Así es, o sea, en el latín, básicamente, y porque ellos solamente... Y los ritos eran en latín, ¿no? Así es, todo era en latín, y nadie le entendía, pero bueno, lo entendían ellos, pero ni, tal vez ni ellos, porque lo aprendían de memoria. Y es más, a raíz de eso es que justamente sale a la luz toda la verdad, lo que ellos querían mantener indudablemente al pueblo en la ignorancia para implantar todos sus deseos, sus anhelos que tenían de por medio como organización religiosa, ¿no? Basados en la ignorancia del pueblo, básicamente. Sí. Legado cultural. No queda duda que los efectos de la reforma trascienden lo religioso y terminaron por afectar positivamente la cultura del mundo. Cuando la esclavitud decayó en muchos países, también las economías decayeron, excepto en aquellas que fueron influenciadas por el mensaje de la Reforma. Fueron los cristianos protestantes y los judíos con una ética laboral muy similar quienes serían los gestores de las principales economías del mundo después de la Edad Media. La visión financiera por Max Weber afirma que los protestantes, herederos de la Reforma, jugaron un rol importante en el desarrollo de los países industrializados, como en el desarrollo de la banca moderna. El objetivo de la Reforma era sobrevivir y extenderse. Una de sus prioridades era la formación. Y el 5 de junio de 1559 se marcaría un hito
en la historia de la educación universal, cuando en la misma ciudad de Ginebra se instaló la primera universidad abierta para todos cuantos quieran instruirse. En relación a la visión bíblica de misericordia, la emancipación de los esclavos, la Cruz Roja Internacional, los orfanatos, los centros de asistencia social, también son el resultado de la influencia de la Reforma. Al finalizar nuestro recorrido por los eventos que giran alrededor de la Reforma, podemos destacar que sus repercusiones no se limitaron al espiritual. Antes bien, tuvieron y aún hoy tienen vigencia repercusiones que afectan la cultura del presente y seguro que también el de mañana. 9:06 en todo el país estamos presentando Tu Voz en Betel y en Lima, los 1570 de la amplitud modulada. En esta mañana nos acompaña en su visita aquí a la radio el reverendo Mercedes Narro con el tema 500 años de la Reforma. Continúa don Francisco Garteche, interesante programa. Gracias. Lutero, que era un predicador católico, ¿no? Jesuita. Jesuita, ¿no? Predicaba en la iglesia de Santa María. Bueno, él finalmente es autor de las famosas 95 tesis, que así son, digamos, algo así como un pronunciamiento que cuestiona la marcha hasta ese momento de la iglesia. Sin embargo, de esas 95 tesis hay una que es la que sobre la cual más se habla, la que tiene que ver con las indulgencias, ¿no? Cuéntenos de qué se trata esto de las indulgencias. Realmente, dentro de tantos errores y tantas situaciones que planteaba la organización de ese tiempo, era que el hombre era salvo comprando un certificado de llamado de indulgencia, que en otras palabras, porque ellos decían que el Papa y toda la, ellos tenían la única forma de perdonar pecados era ellos, y todo el que se hacía, que se inscribía y compraba ese certificado, pues ya era salvo y se iba indudablemente al purgatorio. O sea, que para ellos ponía su billete y le daban un diploma de buena conducta. En efecto, más o menos. Así algo parecido. Y estaba parecido. Con licencia para matar. Indudablemente. O sea que era algo, para hoy es absurdo, pero para ellos, para ese entonces, pues era uno de los planteamientos fundamentales y mucha gente pues lo creía. Por eso es que querían mantener al margen del conocimiento de la verdad. Y eso es lo que los llevó hasta oponerse en muchas oportunidades a la impresión de la palabra de Dios. No, ellos se oponían firmemente, no querían que se desarrollara esta edición. Ahora, el protestantismo marca un hito, ¿no? Marca un hito en la historia universal, porque es hasta el surgimiento de estas tesis de Martín Lutero, que la iglesia y la sociedad, la cultura occidental y cristiana tiene un periodo, digamos, y al surgimiento de esta tesis se produce un vuelco enorme, ¿no? En efecto, es un desencadenamiento de acciones en el nivel económico, social y hasta político, inclusive. ¿Por qué? Nosotros sabemos y conocemos que es la Biblia quien plantea los principios prácticamente de vida del hombre, la honradez, el amor al prójimo, la puntualidad, el amor, la justicia, la verdad, y solamente eso es lo que puede hacer prosperar al hombre en todos sus niveles, en el ámbito, es decir, cero valores, corrupción, cero corrupción. Tener valores es tener cero corrupción. Entonces, y la corrupción, cuando viene la corrupción, cuando el hombre se aleja de Dios y de esta palabra, es donde la corrupción empieza a nacer en los países. Y eso no se puede tapar, como dice el sol, con un dedo, porque nosotros sabemos claramente cómo se explica y lo han explicado siempre todos los estudiosos, y vemos a la luz de la palabra de Dios que en todos los lugares donde se ha practicado y recibieron el Evangelio, esos países florecieron, se han levantado y permanecen y han permanecido, ¿no? Llámese Europa, llámese América, en todos los países donde han abrazado el Evangelio han surgido económicamente, socialmente, porque en realidad el Evangelio trae una cultura muy elevada, que es la cultura que viene directamente de Dios. El
Antiguamente estaba la lectura de la Biblia reservada a los sacerdotes que se supone tenían que dominar el latín, ¿no? En efecto. Latín, ¿no? Y al traducirse la Biblia a otros idiomas y al publicarse, al editarse, al aparecer la imprenta y expandirse, ¿no?, masivamente, este libro llega a manos de miles de personas, pero yo lo que quería consultarle era su experiencia como reverendo, como pastor. Una persona que no ha sido instruida, digamos, en esto de la lectura de la Biblia, coge la Biblia, puede interpretarla también. En realidad, mire, cuando una persona entiende la palabra de Dios, Dios es poderoso para hacerlo conocer a la persona, la base, lo fundamento, lo principal. Pero darle una interpretación que ya implica, por ejemplo, para enseñar, porque una cosa es leer la palabra y conocer algo. Yo recuerdo que leí la palabra por primera vez antes de conocer a Cristo, cuando estaba en la universidad, leí toda la Biblia, pero en realidad no entendí mucho. Pero la base sí sabía que en el fondo había un Dios todopoderoso. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que se empieza a concebir algo diferente a lo que significa sin tener el conocimiento de la palabra. Entonces, ahora, justamente de eso se cogieron en la antigüedad para decir que solamente el Papa tenía la autorización para interpretar la palabra de Dios y que solamente ellos podían hacerlo. Y eso tampoco es así, porque Dios, cuando los apóstoles fueron dispersos y antes, ¿no?, en la época de Pentecostés, se quedaron los apóstoles, Cristo le dice, id a Jerusalén y esperad ahí. Y es ahí donde esperaron, ¿qué cosa? El bautismo del Espíritu Santo. Desde ese entonces los apóstoles tuvieron el poder, la gracia de Dios para poder interpretar la palabra de Dios, que ya viene a hacer los estudios más profundos para enseñar al pueblo los elementos básicos de la vida misma. Entonces, de allí en adelante es que el Espíritu Santo se derramó a lo largo y ancho de la tierra y todo el mundo que se llega a Dios, tiene una experiencia con Dios y Dios le da esa potestad, esa bendición de poder interpretar la palabra de Dios. Pero de manera particular no se le puede interpretar, porque si esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo tiene la interpretación correcta. El hecho de querer interpretar uno por su lado, otro por su lado, es la que ha generado ahora, en la actualidad, una diversidad de religiones que han llevado inclusive a la falsa interpretación o a la interpretación errónea de la palabra de Dios. Ahora con la reforma, con estas 95 tesis de Martín Lutero, con el tiempo la Iglesia Católica reacciona y emprende una contrarreforma, ¿no? Así es. Bueno, esa contrarreforma es justamente a tratar, lo corrigen en parte, ¿no? En parte algunos aspectos. Porque creo ya no hay misas en latín, ¿no? Yo todavía recuerdo haber escuchado por ahí alguna misa en latín. Sí, ¿no? Sí. Bueno, no, bueno, eso en realidad no. Siguió mucho tiempo más todavía. Yo todavía, y en algunos lugares todavía lo practican, pero ya no con la posibilidad de antes, ¿no? En realidad, pero sí, todavía eso. En la realidad, en algunos aspectos quizás han cambiado, en el sentido de que ahora, por ejemplo, ya dicen que Cristo es el que salva. De una manera, ¿no?, mediática todavía, ni siquiera como dice la palabra, pero de todas maneras meten todavía a otras personas que murieron y no resucitaron, prácticamente como decir María y que otro, etcétera. Pero no hay una, o sea, por eso cuando sale esta reforma con Lutero, el objetivo de Lutero, como dice, no era desaparecer la Iglesia, sino que la Iglesia se reformara, que ellos se remodernicen, se actualicen de acuerdo a la palabra de Dios. Y eso es lo que no iban a hacer, porque ellos no tenían el deseo de andar conforme a la palabra, sino tenían otros objetivos, ¿no? Bueno, y es que ahí hay un asunto que tiene que ver con la política, ¿no? O sea, la Iglesia en algún momento se politiza, se convierten en gobernantes los papas, En efecto, eran más bien, diríamos, socios con los principales gobernantes en el mundo. Se asociaron y comulgaron entre ellos para formar un gobierno, y por eso es que le dieron a la Iglesia Católica un rango de autoridad
¿no? Como que es la base de gobierno entre el Estado y la religión de ese entonces. Y eso es lo que los lleva justamente a convivir prácticamente. Y de allí sale, pues, como se dice, todas esas intenciones más humanamente políticas que divinas. Se implantan asuntos que son básicamente de interés para económico para el que está en el gobierno, que es de interés para la salvación de las almas. Eso es lo básico. Y la posición de Lutero respecto a la política es que más bien a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En efecto, lo que él indudablemente trata de mantener, no de mantener, sino de transformar, es en otro aspecto que ahí no se puede hacer la relación y el trabajo entre la política y el Estado, que son cosas diferentes, ¿no? Lo trata de separar para ponerle todo en su sitio, porque lo que es de servicio a Dios es el servicio a Dios, que trae progreso, indudablemente trae progreso, porque inclusive abren el camino y a áreas de la ciencia también, de la educación, de la economía, etcétera, y modifica todo. Empieza a decir que no solamente un sector tiene el manejo, sino las libertades, ¿no? Desde el punto de vista en donde se abren la política, las libertades para mantenerlo. Usted sabe que la administración del Estado es una administración estrictamente más política. En ese entonces era más política, y una de las cosas que manejaba ahí, por ejemplo, era la esclavitud. La esclavitud era terrible en muchos países y en muchos lugares donde se practicaban las religiones, y eso es lo que lo hizo despertar, y se desarrolló indudablemente en muchos países esta forma de vida de las libertades en los lugares donde había tanta esclavitud también. Pues que los cristianos tuvieron su momento, que fueron también una suerte de esclavos en Roma, ¿no? Sí, por cierto, había muchísimos que los llevaban no solamente a eso, sino también a la esclavitud en los trabajos forzados. Pastor, yo tengo muchos amigos que me preguntan sobre esta relación que existe entre algunas iglesias y la política, ¿no? Y me dice, porque hay pues numerosos pastores que son congresistas, candidatos a alcaldes de pronto por ahí, o regidores, están metidos en política, hasta la presidencia algunos aspiran, ¿no? Pero aquí en la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, entiendo, no hay ninguna, no aspiran, no les está permitido ser candidatos, ¿no? Sí, en realidad no, porque no se tiene nada que ver con la política en cuanto se refiere a la unión de lo que es la iglesia y lo que es la política, porque son cosas diferentes. Nosotros andamos de acuerdo a la voluntad de Dios y esperamos y oramos a fin de que Dios sea el que obre en lo que ha de ser la vida política de un país. Muy bien, un instante, vamos a escuchar el siguiente informe. En el siglo XVI, Europa vivió una revuelta religiosa encabezada por Martín Lutero, la Reforma Protestante o Reforma Luterana. Este sacerdote de origen alemán fue el que promovió una nueva iglesia cristiana en la que el Papa de Roma no tuviera la supremacía total, donde la fe volviera a ser el principal motor de la iglesia y en el que la corrupción religiosa fuera aniquilada totalmente. En sus 95 tesis, Lutero defendía la fe cristiana como motor esencial de la iglesia y se contrapuso así al modus operandi de la iglesia católica que había estado llevando a cabo durante la Edad Media. La segunda parte de mi obra está dirigida a la falsa doctrina y despiadadas costumbres de los papas pasados y presentes. ¡No! Del hombre. Las conciencias de los creyentes han sufrido una terrible humillación. Este estallido reformista conllevó a grandes guerras civiles entre los principales países de Europa, así como trajo consigo la aparición de la contrarreforma, la respuesta católica al protestantismo. La reforma protestante de Martín Lutero tuvo a la Biblia como la fuente de su inspiración. Provocó una verdadera revolución cultural, científica, política, pero sobre todo espiritual,
que transformaría y bendeciría el destino de muchas naciones. Esas naciones que fueron profundamente afectadas por ese movimiento, que el día de hoy son reconocidas como los países con los menores índices de corrupción, mayores niveles de educación y mejor calidad de vida, como Suiza, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, entre otros. Han pasado 500 años desde que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, un suceso que cambió el mundo y que será conmemorado el 31 de octubre del presente año. 9:21, seguimos presentando Tu Voz en Betel, tras el informe, escuchando datos muy interesantes, ¿no? Que también la reforma causó guerras de religión, por ejemplo, hubo una serie de guerras que finalmente culminaron con la Guerra de los 30 años, la cual devastó gran parte del actual territorio de Alemania. Don Francisco, continuamos con el programa. Así es el reporte que habíamos escuchado, ese informe, terminaba diciendo que esta reforma de Martín Lutero será conmemorado los días 31 de octubre aquí en nuestro país, Día de las Iglesias Evangélicas, gracias a una ley que ha dado este gobierno. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, sí, yo diría que me se han tardado mucho, porque han dado lugar a muchas cosas, pero de todas maneras esto contrarresta cualquier otra eventualidad. Lo importante es que se trata de reconocer indudablemente este evento muy tremendo a partir de la reforma de Lutero, que ha generado una connotación diferente en todos los ámbitos de la vida, de la convivencia, de la cultura, aún de los derechos humanos y de la paz también. Entonces, y eso es importante para nosotros, que más que lo recordemos, tenemos que seguir viviéndolo diariamente en nuestra vida, tanto en el hogar, en la familia, como también en el país, ¿no? Claro, hay un historiador, Joseph Laconte, que le atribuye a Lutero haber introducido un radical igualitarismo, ¿no?, que ayudó a establecer la base de la democracia y los derechos humanos modernos. En efecto, justamente ese es uno de los aspectos que llevan, como lo decía, que haya un ambiente de cultura de convivencia entre las personas, que todos somos iguales, porque en realidad había élites. En ese tiempo la sociedad estaba viviendo bajo élites específicas muy, muy acentuadas. Entonces eso es lo que lo llevó a él, como Cristo plantea, ¿no?, la igualdad, como Dios nos trata a todos con igualdad. Nos mira a todos por igual, sea el que tenga o el que no tenga. Lo importante es la disposición del corazón. Y también su aporte es reconocido de manera trascendente en el campo de la libertad, ¿no? Porque esto lo hizo libres a quienes finalmente pensaron que, bueno, yo puedo leer la Biblia e interpretarla, ¿no? No tengo que sujetarme a lo que me dice la Iglesia. En efecto, eso es lo que, como le digo, llevó a muchos aspectos, y la primera libertad fue esa, la de leer la Biblia, tener la libertad. Yo recuerdo inclusive que en el Perú se prohibió el siglo pasado la lectura de la Biblia, y nadie podía ni tener una Biblia en su casa. Entonces, y eso es lo que llevó prácticamente a aperturar para que el mundo entero, como dice, y no solamente se esté en el idioma que donde estaba, sino que ahora se traslade a los idiomas del país donde quisieran leer la palabra de Dios. Y eso es lo que llevó al cambio, a la transformación, llámese, de Inglaterra. Mismo Inglaterra fue una revolución total, porque al abrazar el Evangelio, sabe cómo Inglaterra ha prosperado de una manera extraordinaria, que es una isla más pequeña que el Perú, y sin embargo ha levantado, igual que Suiza, Holanda. Y cuando era la introducción, César Quincho decía, las guerras, ¿no? Y una de esas guerras y una de esas batallas, justamente la de San Bartolomé, que fue una matanza de cristianos allá en Holanda. Entonces, eso fue también, pues, los aspectos que se vivieron. No fue fácil, por eso es que se tiene que recordar, fueron mucha gente que murieron como mártires para, generar que esto se diera. Indudablemente Dios permitió todo eso para
darle al pueblo pues la alternativa, ¿no?, de leer la palabra. Nos ganó el tiempo, reverendo Mircíades Narro, muchas gracias por su tiempo, por sus comentarios. Es un programa pequeño, se nos fue muy rápido habiendo tantas cosas que conversar, pero le expresamos nuestro agradecimiento y confiamos tenerlo pronto para seguir conversando de este y otros temas. Muchas gracias doctor Francisco, gracias a Radio Betel. Dios le bendiga, si en cualquier momento estamos a disposición. Dios le bendiga. Muchas gracias.